Me quitaron el contrato y ya no pude seguir más en la plataforma. No sé qué es lo que vaya a pasar conmigo. Hace aproximadamente 3 semanas me llegó una terrible noticia. Aún lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Qué difícil es grabar este tipo de videos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Ya sé que los tengo muy abandonados, pero permítanme tantito que ya les explico. El día de hoy te voy a contar mi trágica historia del por qué desaparecí de los directos y por qué probablemente no vuelva. No sin antes recordarte que puedes picarle al botoncito de aquí abajo de like, dejarme tu comentario y suscribirte a este bonito canal. Pues bueno, comenzamos con el chisme que yo sé que te gusta. Por cierto, ignoren mi grano. Yo comencé en esta vida de creador de contenido hace aproximadamente 3 años. Sin embargo, mi sueño de ser alguien en redes sociales, principalmente en YouTube, ha sido desde la secundaria prácticamente. Así que combinando mi gusto de YouTube, mi gusto por los videojuegos y las tonterías que digo, decidí crearme el canal de Fofforroll Gaming. Durante estos 3 largos años he intentado crear contenido en redes sociales, de contenido que a mí me divierta y a ustedes también. En toda mi carrera como creador de contenido he logrado muchísimas cosas. Todo esto es gracias a ti que ve mi contenido. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, o sea, no todo es bonito. Hace aproximadamente 3 semanas me llegó una terrible noticia. Twitch me mandó un correo diciéndome que mi canal había sido marcado como fraudulento y me suspendieron los pagos. Prácticamente es como si me hubieran corrido de mi trabajo. Como algunos saben y otros tantos no, hoy en día me encuentro pagando un préstamo de un banco que, por cierto, si tengo la oportunidad de verte a los ojos, te lo pido de favor, nunca pidas un préstamo en el banco. Te lo juro, te vas a arrepentir. Así que no puedo darme el lujo de estar mal económicamente un mes porque el banco no perdona. Independientemente de eso, de que tengo que comer, pagar la luz, internet, renta. Hasta el momento Twitch no me ha dado una respuesta si el canal ya de plano se fue al otro mundo, si va a quedar los pagos dentro de un plazo de algunos meses, unos días, semanas, no me han dicho nada. Y como te comento, los gastos no perdonan. Así que cuando yo recibí esta noticia, de verdad que me entró una tristeza muy, muy fuerte. Me deprimí, me agüité muchísimo, ya que tantos años de trabajo en el canal de YouTube, tantos logros que he conseguido ahí, probablemente se vayan a la basura. Twitch era mi principal fuente de ingresos y al momento de que ya no la tenía, de verdad no sabía qué hacer. Estuve triste, cabizbajo, aún no recuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Por algunos días, sin embargo, decidí buscar trabajo. Ha sido hasta la fecha que no me han llamado. Estos últimos días de verdad que no he tenido ganas de hacer absolutamente nada. Simplemente estoy en el celular mandando currículums, pensando en qué hacer, cuál es la solución a este problema. Y es que créeme, han sido muchísimas, muchísimas veces en las que he intentado crecer como creador de contenido, tanto económicamente como en números. Y es que yo creo o siento que tengo algún tipo de maldición. Te voy a contar rápidamente por qué creo esto. Cuando me empezaba a ir bien en el canal de Facebook, en la página de Facebook con los directos, me dieron un contrato en el cual yo me sentía realizado. Yo me sentía un gran creador de contenido, le ponía más ganas, más empeño, porque ya me pagaban cierta cantidad durante un mes y era un sueldo seguro. Después de todo eso se vino abajo. Me quitaron el contrato y ya no pude seguir más en la plataforma de Facebook. Pero bueno, eso fue por parte de Facebook. Yo ahí no tuve la culpa. Sin embargo, sí me pegó bastante el saber que ya no iba a tener ese ingreso y además era un logro que pues había perdido hasta cierto punto. Sin embargo, la página de Facebook ya había crecido bastante. Decidí no rendirme y seguir adelante. Tiempo después, a esta misma página de Facebook le cayeron muchísimos, muchísimos reportes de copyright. Hasta el punto de que me quitaron la monetización. Así es, yo subía videos a Facebook y me quitaron esa monetización. Estuve aproximadamente así como por 9 meses. Nuevamente me pegó bastante esto, sin embargo no me rendí. Creé otra página de Facebook donde subía mis Reels del bendito y le estaba yendo muy bien. Algunos meses después de que creé esta página de Facebook, en la madrugada me llegó un mensaje en la cual me decía que esa página de Facebook se había vinculado a una cuenta de Instagram. Y esta cuenta de Instagram subía fotos, digamos, un poco cochinas. Instagram inmediatamente lo detectó, lo reportó y bajó la cuenta de Instagram y la de Facebook. Prácticamente me hackearon la página de Facebook donde yo estaba subiendo mis Reels y también se fue a la basura. Nuevamente me volví a crear otra página de Facebook que ahí va poco a poquito. No es como las otras dos que eran como las principales. Pero bueno, esta ahí la lleva, paso a pasito.
Con todos estos problemas decidí mudarme a la comunidad de Twitch y TikTok. Afortunadamente en estas dos me ha ido espectacular, no me quejo de nada. Aunque en una ocasión me desperté por la mañana y miré que estaban transmitiendo en mi canal de Twitch. ¿Cómo lo consiguieron? No tengo ni la más mínima idea, ya que no me llegó ninguna alerta de seguridad y tengo la verificación de dos pasos. Sin embargo, estaban transmitiendo como un tipo de sorteo para Valorant y las letras eran algo como en ruso. Sin embargo, ya me había espantado bastante, pensé que ya había perdido el canal, pero no, simplemente se apagó la transmisión, cambié contraseña, cambié verificación de dos pasos, cambié métodos de pago, todo estaba bien, solamente fue eso, algo raro. Desperté en directo y yo estaba dormido y con letras rusas, fue raro. Y ahora, esto de Twitch. Prácticamente, señoras y señores, me declaro en bancarrota. Créeme, ahorita lo cuento con un poco de humor, con una sonrisa en la cara, pero el simple hecho de pensar qué voy a hacer el día de mañana me pone muy, muy mal. Además de buscar empleo, también busqué otro tipo de alternativas, como por ejemplo, abrirme un OnlyFans. ¡Córtame, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? No, no es cierto, eso no. ¿O sí? No, y en serio, busqué otras alternativas como por ejemplo vender mis canales. Todavía tengo el canal de YouTube y todavía tengo el canal de TikTok. Quería empezar a buscar compradores, quien se animaba a comprar una cuenta de casi 1,000,000 de seguidores con vistas algo buenas. Para realizar el proceso de esta venta, obviamente tengo que cambiar el nombre de usuario, obviamente tengo que cambiar el correo porque no voy a dar el personal. Pero antes de realizar estos cambios para vender las cuentas, me metí a los mensajes de TikTok, Facebook e Instagram. No sé cómo contar esto sin llorar. He recibido muchísimos mensajes de personas que me esperan en directo. Yo sé que mi principal audiencia está con Mario Strikers, pero ahora me doy cuenta que muchas personas quieren más contenido de Foforrol Gaming. Además de estas personas pidiéndome, exigiéndome y preguntándome cuándo iba a ver directo, había otro tipo de mensajes diciendo que ellos también estaban pasando por un mal rato, que tenían muchos problemas en sus vidas, que no sabían qué hacer con tantos problemas y que el ver mis videos, ver mis directos, sentían por un momento paz, diversión, se olvidaban un momento de esos problemas. Se me están notando los ojos llorosos. Y al leer tantos mensajes de personas que me esperan, tantos mensajes de personas que me dicen que les he ayudado, fue cuando recordé al Foforrol de la secundaria, al Manuelas Locas 3000. Recordé que aquel chavalín quería crear contenido. Que el sentarse frente a una cámara, hablar con la comunidad, jugar videojuegos, era su mayor sueño. Empecé a envolverme más y más en este problema del préstamo, que perdí la visión de lo que realmente quería. Y era divertirme, jugar videojuegos, platicar con ustedes, crear una comunidad. Eso era mi sueño. El ganar dinero era un plus para mí. Un logro más. Tengo muchísimos más problemas de los que les puedo contar en este video, pues por respeto a otras personas. Sin embargo, créanme que ahorita mi mente está a punto de explotar. Por mi situación económica, tantos pensamientos, tantos sentimientos, no sé qué es lo que vaya a pasar conmigo, con mi comunidad y con mis redes sociales el día de mañana. Tengo por ahí algunos que otros planes que no sé si vayan a funcionar, pero bueno. No pierdo nada en intentarlo. Lo único que me reconforta es que gracias a Dios tengo salud, mi familia tiene salud, los tengo a todos ustedes y por supuesto los tengo a ellos. ¡Ah, chinga! ¡No, tú no! Donde te vea te voy a golear, güey. Y por supuesto los tengo a ellos. Te repito nuevamente, no sé qué vaya a pasar conmigo el día de mañana. Sin embargo, espero no perder todo esto que he construido. Muchas de las personas que admiro en redes sociales le han dado like y han comentado mis videos. Malagón una vez compartió uno de mis videos. El Chocas le dio like a un video del Pie Bendito. Barca me sigue en TikTok. Javier Ibarreche comentó uno de mis videos. Escena Alba también me sigue en TikTok. Así que son muchos logros que de verdad no quiero que se vayan a la basura. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Cuento con tu apoyo? En la descripción te voy a estar dejando el nuevo canal de Twitch donde puedes ir a seguirme. En donde tú y yo vamos a comenzar desde cero nuevamente, pero juntos. Suscríbete y deja tu comentario si es que te gustó este video. De vez en cuando también está bien como creador de contenido platicarle a tu comunidad cuando no estás bien. Te desahogas bastante. Así que ya lo sabes, muy pronto vuelven los directos, muy pronto vuelve más contenido al canal de YouTube, al canal de TikTok, a la página de Facebook. Estén preparados, porque este sueño aún no se acaba. Si bien no sé qué pase conmigo ni con mis redes sociales el día de mañana, prepárense,
porque el Prime de Fofurrol Gaming del bendito CFC aún no lo conoce. Nos vemos en el siguiente video.